las vacunas se consideran uno de los se consideran las vacunas una de las principales formas de prevenir enfermedad. Es más, fuera de alimentarse bien, fuera de tener un adecuado acceso a agua potable, por ejemplo, las vacunas se consideran la principal forma de prevención de enfermedades. Se considera que gracias a las vacunas hemos mejorado nuestra calidad de vida, nuestra expectativa de vida, que quiere decir que ahora vivimos más y mejor gracias a las vacunas. Podríamos decir de que las vacunas han cambiado la forma de nuestras sociedades. Nos previenen una serie de enfermedades que antes eran lo cotidiano para las sociedades. Un ejemplo es la viruela. Históricamente, algunas cartillas, como la cédula de vecindad, que ahora ya no mucha gente la conoce, pero algunas cartillas de vecindad de hace muchos años incluidas, la persona tiene o no cicatrices de viruela. Hoy en día la viruela está erradicada del planeta, ya no existe viruela. Esto gracias a que hay una vacuna muy efectiva contra la viruela que se puso en todo el mundo y logró erradicarla. Quiere decir que ya no tenemos algo que era cotidiano para nosotros gracias a una vacuna. Y como este ejemplo podemos tener otro montón de enfermedades como la polio, el sarampión, la tosferina, que hoy en día ya no son cosa cotidiana. Ahora tenemos niños más sanos, adultos más sanos, que pueden ser más productivos, que nos pueden proveer más a la sociedad. Hay algunas personas que se han puesto a ver el costo de las vacunas versus el beneficio de las vacunas. Y se dice que por cada dólar o quetzal o cualquier moneda que se utilice en vacunas, o sea, por cada quetzal gastado en vacunas, voy a tener a cambio yo 40 quetzales de ahorro en enfermedad. Guatemala ha sido un país que se ha vacunado tradicionalmente. Hemos tenido muy buenas tasas de vacunación. O sea, los porcentajes de personas que se vacunan ha sido bastante alto y la gente acepta en general bastante bien las vacunas. Eso no quiere decir que no hayan personas que tengan algunas ideas erróneas, la mayoría, o algunos mitos sobre las vacunas. Las vacunas podemos empezar diciendo que son extremadamente seguras. Son una de las intervenciones más seguras que podemos tener. Hoy justamente hablábamos sobre seguridad en vacunas y veíamos de que existe el riesgo de tener algún problema por una vacuna, pues por supuesto que puede existir, como cualquier inyección o cualquier otra cosa que yo pueda tomar, como cualquier medicamento, por ejemplo, que pueda tomar. Pero esos riesgos son tan bajos que el riesgo de que yo tenga una reacción por vacuna, una reacción importante por vacuna, es el mismo riesgo que me caiga un rayo estando yo en cualquier lugar. O sea que si usted le da algún problema a una vacuna, es tan raro como que le caiga un rayo. Las vacunas son muy seguras. Sí existen algunos mitos que si pueden traer cosas raras, que si podrían estarse haciendo intervenciones a través de las vacunas, todo eso es mentira, todo eso se ha visto que han sido ideas de la gente de hace muchos años. Hoy en día podemos tener toda la seguridad que las vacunas son muy seguras y la otra cosa es que a veces piensan de que no previenen la enfermedad, sino simplemente la atrasan o la hacen más suave. La mayoría de enfermedades por las que nos vacunamos se previenen totalmente gracias a la vacuna. O sea que si vacunarnos nos previene esa enfermedad. Existen algunas enfermedades que en efecto lo que nos hace es que provoque que la enfermedad sea más suave cuando, si es que nos da. Entonces son unas cuantas vacunas que pueden disminuir la enfermedad. Pero la mayoría de vacunas sirven para evitar totalmente esa enfermedad. Y otro mito que puede haber con las vacunas es que ya no hay enfermedades y eso es algo relativamente nuevo. ¿Para qué vacunarme si esa enfermedad ya no existe? Les puedo asegurar que todas las vacunas que nos ponemos hoy en día son porque la enfermedad todavía existe. Ojalá pudiéramos dejar de vacunarnos porque ya no hubiera enfermedad. Es el caso de viruela. Hace ya varios años no nos vacunamos contra viruela porque esa enfermedad desapareció del planeta. No es el caso de las demás enfermedades. Todas las demás enfermedades por las que nos vacunamos aún existen y si no nos ponemos la vacuna tenemos el riesgo de enfermar o incluso morir por esa enfermedad. La gente a veces piensa que si no me vacuno pues no pasa nada porque al final de cuentas incluso he oído decir mejor si se enferma, si hace más defensas. Eso es totalmente erróneo. Las vacunas están hechas para darnos las defensas sin enfermar. Por lo tanto, si yo no me vacuno, tengo el riesgo de enfermar. ¿Y qué riesgo voy a tener? Pues depende de la enfermedad que me caiga. Si por ejemplo no me vacuna contra la tosferina y me da tosferina, pues tengo riesgo de pasar 3 meses tosiendo, irme al hospital con la neumonía y pasarla bastante mal. Si no me vacuno contra neumococo, por ejemplo,
pues tengo riesgo de que me dé una neumonía por neumococo o que me dé una meningitis por neumococo y eso me cause irme al hospital y quedar con problemas cerebrales más adelante o incluso morir por neumococo. Si no me vacuno contra sarampión, por ejemplo, pues también tengo riesgo de pasarme una semana con fiebres altas, con rojo todo el cuerpo, con neumonía e incluso también me predispone a enfermedad grave e incluso muerte por sarampión. Entonces el riesgo de no vacunarse sí, sí es un riesgo muy importante. Lógicamente el riesgo de enfermar contra lo que me está protegiendo la vacuna o incluso morir por esa enfermedad. Históricamente tenemos un montón de enfermedades que nos han hecho estragos en la sociedad. La mayoría de vacunas que se han hecho son para niños pequeños. Hoy en día estamos vacunando adultos mayores. Un ejemplo es precisamente mencioné el neumococo. El neumococo se ponía solo en los niños pequeños, hoy en día pues se recomienda poner en todo adulto de arriba de 50 años. La carga de enfermedad, por ejemplo, por neumococo es altísima. Si vemos nosotros cuántas personas llegan a hospitales enfermas simplemente por esta enfermedad, son un montón. Otro ejemplo es rotavirus, por ejemplo. Rotavirus causa diarrea y hay una vacuna contra esa diarrea por rotavirus. Por lo tanto, si yo me pongo esa vacuna, entonces ya no enfermo de gravedad, al menos, si es que me llego a enfermar o no me enfermo, y no hago que mis padres, si soy pequeñito, me estén cuidando, o al menos un papá que esté cuidando al niño, que se enfermen los demás de la casa, porque es muy contagioso, que gaste en medicina, en suero, a veces en hospitalización, por esa enfermedad. Realmente la carga que se da por una enfermedad inmunoprevenible es altísima. A veces no tomamos en cuenta no solo lo que cuesta ir al médico o ir al centro de salud, el pasaje, la comida, la medicina. Y si llega una hospitalización, pues son costos que hacen a veces hasta quebrar a familias, vender terrenos, quedarse muy mal. Realmente el costo de enfermedad es muy, muy alto. El costo de la vacuna es ninguno. Las vacunas se ponen sin costo en el país. El futuro de las vacunas es algo que nos alegra, nos pone a pensar en que podemos seguir todavía previniendo más enfermedades a través de la vacunación. ¿Qué vemos en el futuro? Pues enfermedades muy frecuentes hoy día, como por ejemplo dengue, ¿verdad? Prevenible ya por vacuna, chikungunya, pues hay perspectivas de que se vuelva prevenible por vacuna. Zika, hay muchos esfuerzos por prevenir el Zika con vacuna. VIH, hay muchos esfuerzos por vacuna contra el VIH. Muchas de las enfermedades que vemos hoy en día esperamos que sean prevenidas por vacuna. Enfermedades que no conocemos tanto, por ejemplo, estreptococo del grupo B, que es una enfermedad en los recién nacidos. Hay esfuerzos por prevenirlo por vacuna. Virus sincitial respiratorio, terrible en los niños pequeños. Hay esfuerzos ahora por prevenirlo por vacuna. Entonces, lo que vemos en el futuro es cada vez más vacunas. Si uno dice, bueno, más pinchazos, realmente son pinchazos buenos. Entre más vacunas logre ponerme, más enfermedades voy a lograr prevenir y por lo tanto voy a ser una persona más sana, un niño, un adulto, un joven más sano, con mejor calidad de vida y otra vez con una expectativa de vida más larga. Incluso hay algunas perspectivas contra enfermedades no infecciosas que se pueden de pronto prevenir con vacuna. Un ejemplo es el cáncer. Hay una vacuna contra el cáncer de cérvix. Entonces podemos prevenir el cáncer con una vacuna, ¿verdad? Un tipo de cáncer, lógicamente, no todos. Pero la idea es ir buscando esas estrategias para prevenir enfermedades, no solo la infección en sí, sino otras enfermedades asociadas a la vacuna. En el mes de septiembre se va a estar llevando a cabo una campaña de vacunación a nivel nacional. Es muy importante, si tenemos niños, porque va enfocada a niños, vayamos al centro de salud. Va a haber no solo vacunación, también va a haber evaluación del niño, evaluación de su nutrición, pero lo que nos interesa hoy es vacunas. Tenemos muchos niños que en los últimos años no se han podido vacunar por varias razones. Ahorita es el momento para que vayan a su centro de salud, lleven su carnet y vean qué vacunas les pueden faltar para que se pongan al día y puedan prevenir todas esas infecciones que pueden dar por que pueden prevenir las vacunas. Las vacunas son sumamente importantes, son muy seguras. Son una de las estrategias o de los medicamentos, de las cosas que podemos hacer para nuestros niños más seguras que existen y previenen muchas enfermedades. Es indispensable que especialmente nuestros niños, pero toda la familia, pero vamos a enfocarnos en que el niño seguro debe de estar vacunado. En Guatemala las vacunas son gratis. Debemos de asistir hasta nuestros centros de vacunación para que los niños que no tienen todas sus vacunas, pues adquieran ahorita todas sus vacunas. Ha habido problemas a veces de que no hay vacuna, que está cerrado el centro de salud. Hoy en día eso ya no está pasando. Hoy en día hay vacuna en el país. La vacuna es sin costo, la vacuna es segura y previene enfermedades. ¿Qué más queremos? ¿Que son un montón de pinchazos? Pues ni modo.
A veces hay que dar algo a cambio, ese a cambio es un poquito de dolor donde nos inyectan, pero entre más inyecciones, pues más enfermedades que prevenimos y más adelante sería mucho más el dolor de la enfermedad que lo que fue de un pinchoncito. Al final, pues tenemos que estar tranquilos que las vacunas que tenemos hoy en día todas son muy seguras, se pueden poner varias de un solo, esa es una gran ventaja y va a prevenir las enfermedades en nuestros pacientes, en nuestros niños, también en nuestros adultos, pero muy especialmente en nuestros niños.